Hola, tribu de manera reclamada. Hoy vamos a ver cómo hacer una cola de Milano en media madera y una falsa cola de Milano en media madera. La cola de Milano es un tipo de unión, la unión a media madera es otro tipo. Se pueden combinar perfectamente para hacer este tipo de uniones que tienen mucho sentido, por ejemplo, si esto fuera una pata, digamos, una mesa y esto fuera un travesaño. Que va así, ¿no? Entonces esto hace que la acción mecánica de separarse no sea posible por la forma de la cola de Milano. Cola de Milano se refiere a la cola de un pato que se llama Milano y por eso que tiene una forma así. Esto es una cola de Milano tradicional, normal, hecha a media madera, que es bastante simple de hacer. Les voy a mostrar cómo, y la hice incluso con herramientas manuales, muy fácilmente. Y esto es una unión a media madera tradicional, normal, donde simplemente corté las dos maderas rectas y lo hice utilizando la sierra de mesa, para que vean lo contrario a lo que hice aquí, que fue manual. Y entonces lo hice muy rápidamente, ¿verdad? Porque todo el trabajo mecanizado es muy rápido. Y luego lo que hice fue hacer aquí unas perforaciones y colocar dos tarugos para que hagan el mismo efecto que se produce en la cola de Milano, ¿verdad? Entonces la tracción hacia aquí tampoco es posible porque traban con los dos tarugos. Además, estos tarugos, que los ven así tan raros, están hechos de terciado, ¿vale? Lo hice utilizando la técnica que ya les había mostrado antes de cómo hacer tarugos con una terraja. Ahora los voy a mostrar un poquito más de cerca para que vean el detalle del tarugo, ¿eh? Que está hecho de terciado. Bueno, simplemente estético. Tiene sus problemas. Acá la cagué serruchando. Y ahí quedó un poco el tap y tal, pero bueno, es un trabajo que lo hice rápido, más que nada modo demostrativo, para que ustedes pudieran ver las dos técnicas que logran un mismo resultado y cómo queda cada una, los pros y los contras, y qué tanto más rápido es una técnica que la otra. Bueno, procedemos. Lo primero que voy a hacer es marcar, ¿no? Pongo una madera sobre la otra y voy a marcar el espesor de la madera en la punta, digamos, de la madera que voy a recibir. Luego, con mi gramín improvisado hecho con un simple tornillo y un pedacito de madera, marco los lados y designo toda el área que tengo que cortar, todo el material que tengo que retirar. Esta va a ser, digamos, donde voy a hacer la forma del Milano, ¿verdad? Primero tengo que retirar una parte para luego hacer la forma. Usando la guía de serrucho, la guía magnética para serrucho, que se lo dejo por ahí el video. Hice el primer corte, el corte recto, luego la puse en la prensa Moxon, que también les dejo el video, y procedí a cortar. Para hacer este tipo de corte nos conviene ir haciéndolo más de un lado que del otro, para poder mantener bien el serrucho derecho e ir de a poco emparejando la parte de atrás, digamos. Ahí voy, bueno, es un trabajo simplemente. Todo el video, esta la parte de la... donde hago las cosas va a ir a 4 por de velocidad, porque si no nos volvemos viejos. Pero bueno, ahí estoy marcando, marqué un centímetro de cada lado y estoy haciendo la forma del Milano. No hay una medida exacta para hacer la forma, con que nos quede un poco así ya está. Hay gente que le gusta más, gente que le gusta menos. Hay alguno que irá a unos grados, otro que irá a otros. Yo te digo la verdad, no hay una forma exacta. Basta con que tenga por lo menos 5 grados, calculo yo, y de ahí en adelante todo funciona. Así que bueno, ahí corto un lado, corto el otro. Acá voy a cometer un error, yo estoy relatando luego, por eso sé que lo que hay en el futuro. Pero bueno, me quedó imperfecto ahí, me fui de la línea, traté de corregir, pero bueno, no quedó muy, muy fino, que digamos. Y si hubiera sido un trabajo para un cliente o algo, hubiera agarrado otra pieza, pero como, bueno, para un video de demostración, da igual. O lo hubiera quitado un poco más y, bueno, hay distintas formas de arreglar el tema, pero ahora mismo lo voy a tapar simplemente con cola y con serrín cuando termine el armado. La otra pieza, bueno, pues marco la pieza que acabo de cortar, donde se va a alojar, marco la profundidad a la que tiene que ir también, y aquí voy a hacer varias líneas con el serrucho para luego quitar con el formón, ¿vale? Primero marco los bordes, ¿sí? Y luego hago dos líneas más al centro para que sea más, o una, no me acuerdo ahora bien, para que sea más fácil el vaciado con el formón.
Ahí ya están las dos de los lados. Voy hasta la línea que marqué con el gramil, ¿no? Bueno, con el tornillo con madera. Y bueno, ahí ya tengo toda la línea. Ahora voy a parar la pieza. Bueno, perdón ahí por todo el movimiento de cámara. Me olvidé de quitarlo en la edición y ya estoy muy cansado de editar. Así que bueno, ahí tratando de que la espalda del formón, la parte plana de atrás, esté bien recta, vamos introduciendo y vamos quitando. En este caso, como no era tan profundo, voy prácticamente al final. Si no, conviene hacerlo como en dos pasos, ¿vale? Quitar primero un poco de madera y luego quitar el resto, pero en este caso, como es pino, que parte bastante bien, bastante fácil. Y tal, pues fui casi a saco, como dicen en España, ¿verdad? Bueno, ahí ya estoy probando, ya entra, ya queda perfecto, y ahí esa es la acción del Milano, ¿verdad? Sin pegamento, sin nada, yo ya no puedo, por más que tire de la pieza, zafarla, por la forma misma del encaje, ¿no? Ahora le pongo la cola para asegurar, una prensa para que haga su trabajo. Ah, voy a rellenar, claro. Con aserrín y con cola, esa imperfección que me quedó sobre todo en un lado. Bueno, voy a rellenar todas las líneas que haya que rellenar, pero sobre todo ahí en la parte derecha, que hubo un problemita y quedó 1 milímetro, el primer pedacito, 1 milímetro mal cortado. Nada, pero bueno. Así se arregla. Ahí estoy marcando para hacer la segunda unión, la que voy a hacer solamente a media madera y luego la voy a trabar con los tarugos. Esta la voy a hacer en la sierra. Van a ver que es mucho más simple. Primero marco la altura con el tarugo, marco los cortes que voy a hacer, igual que en la otra, y luego son pasadas repetitivas donde te vas moviendo unos 3-4 milímetros, que es el espesor de la hoja, hasta que se hace todo el desalojo del material. Vale, ahí voy pasando, en esta voy a llegar hasta el final. Después en la otra va a haber tomas de varios lados para que puedan apreciar un poco más el trabajo. Es un trabajo que, bueno, haciéndolo con un buen respaldo y con cuidado y con tranquilidad, no reviste peligro alguno. O sea, bueno, ahí estoy marcando ya dónde se va a alojar en la otra pieza y ahí empiezo. En este caso, como va en la mitad de la madera, hago primero un lado, después el otro, y luego empiezo todo en el medio, teniendo cuidado, mucho cuidado, de nunca pasarse. ¿Ven? Ahí se ve bien la acción. Lo que les decía desde este ángulo, se ve más como va despejando el material. Esta pieza, como era un poco corta, y me obligó a cambiarme de lado un par de veces y cosas así para asegurarme de siempre tenerla bien agarrado, pero se hace relativamente muy rápido en la sierra de mesa este tipo de uniones, ¿verdad? Ahí estoy, bueno, prolijeando igual un poco, aunque queda bastante perfecto con el formón, porque igual algunos pedacitos estaban un poco más levantados. Así que nada, termino de pasar una lija para que quede todo perfecto. Y ahí mido, a ver si hay que rectificar alguna madera o algo, alguna medida. Y vale, una vez que lo tengo, simplemente lo armo. Si no está trabado, se desliza, ¿verdad? Sin ningún problema. Ahora, lo que voy a hacer son dos agujeros de 10 milímetros, en este caso, y le voy a poner unos tarugos que hice yo mismo, también de 10 milímetros. Son tarugos hechos de terciado, ¿vale? Y van a ver, solamente al poner los tarugos, ya queda trabado. Ya no va a ningún lado, ¿verdad? Ahora igual hay que poner la cola y todo lo demás y terminar el trabajo. Pero bueno, la traba la hace el tarugo, digamos. Ahí estoy poniendo cola, me fui un poco en la cantidad de cola descomunal. Bueno, el tarugo, vieron que lo hago rodar por la cola y lo envuelvo en cola. De esa forma, todo el tarugo queda encolado y va a quedar mejor. Ahora corto el exceso de tarugo, luego lijado, que creo que ni lo muestro. Y por último le di un aceite de linaza simplemente para que se viera más bonita la pieza para ustedes. ¿Vale? Ahí estoy también resanando un poco en los lados. Bueno, ahí ya lo había lijado, que como les decía, no les mostré el uso lijado porque no tiene ningún cuento. Y acá simplemente lo que voy a hacer es darles una manito de aceite de linaza para dejarlas listas y que se vean bonitas simplemente.
Eso fue todo sobre cómo hacer una unión a media madera con Milano, cola de Milano y con traba de tarugo. Dos métodos diferentes que logran más o menos lo mismo. Si les gustó el video, no se olviden de darle like, de suscribirse, de comentar y todas esas cosas. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por los minutos prestados. Desde Uchupureo, Chile, Raúl, Madera Reclamada.